Unless I'm working in the background. All right, guys. So I am recording the class now. Yeah, on the cloud. All right, so this will be unit one, lesson A and B. So remember, we're doing two lessons per day. So today it will be lesson one, A and B. One second, screen. I need you to have your, please have your textbook. Okay. Uh-huh. And remember, you need to have this for your class textbook and a pencil. I'm going to mute guys, okay? All right. All right, so I'm muting you guys so you can, all right? If you need to talk, raise your hand, okay? Okay. So today, I just have a few reminders, please. Number one, y esto lo voy a decir en español, okay? So tomen nota, bien importante. Cuando mando el invite, todo lo que necesitan es en realidad el meeting ID. El meeting ID es este número. 864-25-22-2434. Okay? So that's the meeting ID. Este meeting ID nos va a servir para todas las clases. Yo siempre le voy a mandar un correo y le puedo mandar un mensaje de texto para que hagan el clic. Pero si acaso no pueden accesar el mensaje de texto, open up Zoom y copian el meeting ID. Okay? So, 864-2522-2434. This will be the same meeting ID for the whole class, right? All 10 units. 864-2522-2434. So if you don't have the message, all you need to do is open up Zoom, join. It's going to ask you for the meeting ID number. It will be that same number all the time. That will make it easier. Lo otro. Hablamos de que les mandé un mensaje de texto que pueden invitar a otros. Solo mándenme, por favor, el correo, el email, el número de teléfono y el nombre de la persona. ¿Okay? De igual manera, ellos pueden estar en Virginia, pueden estar en otro estado, pueden estar en Guatemala, en El Salvador, en México, donde quieran. Igual pueden tomar la clase. ¿Quieren invitar a alguien? Lo único que, por favor, les pido es de que, obviamente, busquen que sean personas que, you know, que le vean que tengan ganas de hacer las cosas para que no nos hagan perder el tiempo a todos. Para los libros y eso, no hay problema. Yo les puedo mandar a ellos los archivos para que ellos mismos lo impriman. ¿Ok? Así que así no tienen que, ¿y cómo hago con el libro o lo que sea? All right? So, now, si necesitan, if you guys need help, siempre pueden text me, ¿verdad? Vamos a empezar. Yo voy a hacerme como que I'll start the class a las una media hora antes, por si acaso tienen alguien y alguien quiere unirse. Desde las 9 voy a poner el meeting room abierto. Eso significa que aunque yo no esté acá, ustedes pueden entrar al meeting room y entre ustedes pueden discutir alguna tarea, alguna pregunta que tengan. Así que a las 9 voy a tratar de abrir el meeting room. So 9 to 10. So from 9 to 10, the meeting room will be open. I may not be here, but you still can join in and discuss homework or anything you need. And when I step in, if you have any questions. So that way we don't take time from the class. And then at 10 o'clock sharp, en punto, vamos a empezar las clases. Okay? So those are the announcements for today. All right. So let's go back to this. All right. So lesson A and B. So objectives for lesson A.
is listen and to the vocabulary that is used for personal information. So unit one, it's about personal information. Okay. Okay. Personal information. That means this will be help you to fill forms. For example, you have an employment, you know, driver's license, all that is personal information. Personal información personal que comprende a ti. Okay. So that will be lesson A. And then, lesson B, it's about grammar. Today we will talk about, possessive adjectives, questions with WH, which are who, what, when, where, and how to spell the phone numbers, right? And then we'll review welcome unit that we did before. Okay. So I need, let me see. Let me unmute too. So I need, a volunteer. So we're all gonna keep, I need two timekeepers each day to help me in know the time. So necesito que vayan a ver dos personas para que me ayuden a, para que no nos pasemos con el tiempo. Okay. Por ejemplo, let me unmute all ahorita. Okay. Ya todos los tengo en mute. So, necesito que, ¿quién va a ser un voluntario? Necesito, entonces, el timekeeper one me va a avisar cuando pasen 10 minutos y 15, que 25 minutos vamos a darle a la lección 1, a la A, y después necesitamos otros 30 minutos para la lección, la unit B. So, let's see. Claudia, you want to be a timekeeper one? Okay. Okay. So you know how to mute and unmute yourself? Sabes cómo dar el micrófono y ponerlo, ¿verdad? Yeah. Okay. So cuando empiece la unidad A, necesito que me avises a los 10 minutos y cuando hayan pasado 15 minutos, ¿okay? Porfa. Okay. Okay. Angeliquita. Hola. ¿Usted sabe cómo quitar y poner el micrófono? ¿Usted misma? ¿Sabe cómo apagárselo? Sí, sé. Ahí está. Ok. Entonces me avisa cuando termine, cuando Claudia haya terminado y empezamos la lección 2, me va a avisar cada 10 minutos por 30 minutos, ¿ok? Al minuto 10, al minuto 20 y al minuto 30, ¿ok? Okay. Okay, perfecto. All right. So, here we go. Sigamos entonces. Let me go back to mute. So, personal information, right? Claudia first. We start the time now. All right. 10:20 beginning? Yeah, in 10 minutes, okay? Okay. 10 minutes and then 15 minutes, okay? Okay. So, personal information regarding lesson A. So look at the picture and tell me, what do you guys see here? Anybody? What's this? Clock. A clock, okay. Clock. Map. A man. And this is a? Lady. A lady or a woman, right? Mm-hmm. The schedule. The schedule, very good. Clock. Okay. A clock. What is this? A form. What is this? A form. A form. Okay. Un formulario, form. Right? Mm-hmm. So you use personal information to put in a form. Yes? And the sign? You have a sign, which is the registration office. Very good. Mm-hmm. Uh-huh. Who is him? The receptionist. So this, by the way, it's a school, okay? So this is a school, all right? It's a university, I don't know, a school, okay? So who are they?
Who do you think they are? ¿Quiénes son ellos if this is a school? The students. Students. Okay. Very good. Now he, is he a teacher or a employee? Employee. Employer. Yes, because, you know, he might be a teacher, but right now he's just working there, right? So he's an employee. All right? Yeah. Yeah. Now, what is this? Pamphlet, book. A book. Breakfast. All right. So give me examples of personal information. What the name. Your name. Phone. Telephone. Address. Very good. Address. Email. What else? Sorry. Email. Email. Okay. So that is personal information that you will use in a form. All right. Now, so these are students registering for a class, okay, in a school. So let's ask, let's move on to the next page. Okay. Let me ask you, for example, do you know what's the hotel address? I do. You do, Miguel? Yep. What is it? 3950 Fair Ridge Drive, First Fox, Virginia, zip code 22033. Okay. So you should all know your, you, everybody knows their home address, but that's their, the school address, okay? So, let's see. Yeah. For example, why? Rodolfo, what is your zip code? Rodolfo, can you hear me? What is your zip code? I cannot hear you, Rodolfo, but okay. Please fix your microphone. Isela, what is your zip code? Charlie, Isela, can you hear me? Okay, what's going on? Can anybody else hear me or just Isela that cannot hear me? Isela. I can hear you. Me too. Me too. Okay, maybe she doesn't have it. Isela, can you hear me? Iselita, aprende tu micrófono, Iselita. Hello, Isela. Okay, that's fine. So we need to make sure we know how to turn on and off the microphone, okay? Because right now I need you guys to answer. All right. So let's open up. Before we go on, we're going to go down to Unit A, page 7, please. So we need to go to page 7. What do you think will happen next? All right. So I just want to make sure everybody can hear me. Isela, can you hear me? Yes, Isela. What she does. One second, please. I'm trying to get Paola. Okay. So now here's what you're going to do. You're going to listen to the conversation. And then you're going to write here, not hearing A, but in B. You're going to write names and number with pencil, okay?
I'm going to play the conversation and you're going to write the names and numbers. Okay? So when you say lesson, whatever, A is this, B will be the answer that goes here. Okay? Okay. Voy a poner, ahorita vamos a escuchar esta y aquí ponen, cuando él diga A, se refiere a esto. Cuando diga B, se refiere a esto. C, se refiere a esto. Yes, Miguelito. Hay un background noise, it's bothering. Yeah, I'm gonna mute it now, okay? Let me mute everybody. Thank you. All right, so now I cannot hear you. If you want to talk, you need to mute yourself or raise your hand, okay? So, again, you will now listen to this, okay? Miguel, wave if you cannot hear it, okay? Hold on. Here we go. Personal information, page 6, lesson A, exercise 1B. Area code. Oh, sorry. Country. Wait, hold on. I think I have the wrong one. Excuse me. There you go. Lesson one. There. Unit one. There we go. Personal information. Page 7. Is 555-8907. So write down the information. Was that 555-8807? No, it's 555-8907. Next. Get ready for the next one. Conversation B. What's your area code? My area code? Yes. It's 213. 213. Okay, thanks. Conversation C. What's your last name? Clark. Mr. Clark. Clark? Please spell that. C. L. A. R. K. Thank you. Conversation D. What's your address? 1041 Main Street. 1014 Main Street? No, 1041. Okay. Thank you. Conversation E. What's your first name? Ricardo. R-I-K-A. No. R-I-C-A-R-D-O. Okay. R-I-C-A-R-D-O. Thanks. Conversation F. What's your zip code? Elias, 94558. Is that 94458? No, 94558. Okay, thanks. Okay, so you heard the conversations. And you have the numbers here. Now what you're going to do is you're going to match. You see like one, it says Mr. Clark, right? So here you have the name of Mr. Clark and somewhere here you wrote down Clark. So one and that one here will be what?
Okay. Ricardo. If you wrote Ricardo here or here, I don't know, you put the letter here. Okay. B, D. All right. So let's finish that, please. Remember, what you have here, you match here with the letter. Si aquí tienen, aquí dice Clark, y aquí decía Clark, o aquí decía Clark, le ponen D, E, no sé, ¿ok? Uh-huh. All right, you have 1 minute to do that, please. Okay. Finish? Yes? Yes. All right. So this is about after what you listen, right? So remember. So let's do this now, everybody together. So I'm going to unmute you and I need your help. Hold on 1 sec. All right. So listen to this. Write, complete the sentence about yourself. Okay? So this is your personal information. Right. So, by the way, we already finished A and B, right? ¿Estamos bien o alguien está atrasado con A and B? We're good. The exercise we just did, we're good? It's good. Okay. So, write, complete the sentences about yourself. Not about the conversation, but about you. Okay? Could you please do that now? Let me know when you're finished. No. Finito. Okay. Clarita, how are we doing on time? Good morning. Hola, Paulita. Welcome. I'm glad you could make it. Thank you. Morning. Paulita. Hola. Hola, Paulita. Buenos días. Buenos días. Okay, Claudita, what's the time? 14? One minute more. 1 more minute? Okay. Yes. So everybody's finished? Okay? Yes. All right. So when you say the telephone number, this is the last part of the class. We said, for example, at the hotel, we have the 7 and you have 0 and 3, right? 703. So when you say numbers, see this? When you say the telephone number, you say O for 0, okay? So you have 5, 5, 5, 2, 0, 1, 6. So if you hear O, it's the same as 0, okay? I just want to make sure you understand that, okay? All right. Any questions about this personal information? Mr. Elias, 15. Sorry, Claudita, okay, time? Okay. All right, so now we're gonna go to lesson B. Who is my timekeeper for lesson B? ¿Cuándo? Miguel? Hello, yes. So Miguel, I need you to tell me 10 minutes each, okay? Okay. At minute 10, at minute 20 and 30, okay? Each all right. Three,
intervals, intervalos of 10 minutes each, okay? Good job, Claudita. We did it right on time on 15 times. Thank you, Claudia. All right. So I'm going to mute you guys now for a moment. And here's what I need you to do. I need you to write on your book, okay? Go to page... page 141. Do you have page 141 in your textbook? Yes. This is not entiendo. Okay. So page 141. This is the verb to be. Okay? As you can see, I'm, this is what is called a contraction, okay? A contraction is contracción, o sea, eso es escrito en pequeño. O sea, que si ustedes ven ahí la que está en el cuadrito rosa, dice I am, en la página 141 estamos, ¿verdad? Yes. I am, ustedes pueden poner I, apóstrofe M, ¿ok? I'm. Por ejemplo, you are, se pone you, apóstrofe, R. He is, se puede abreviar con la contraction, his, H, E, apóstrofe, S, ¿ok? And so on. Do you understand? Yes. Yes. Any question? No. So when you write, okay, it is okay for you to write I apostrophe F M, okay? The same way it's okay for you to say, you can say I am a teacher, or you can say I'm a teacher. He is a student or he's a student. We are in class or we're in class, okay? So that is a contraction. Now, I want you to take your notebook, not now, but later you go to page 141 and you're going to write the present tense, okay, of the verb, which is be I am, you are, he is, we are, you are, they are. Now, if I ask you a question, you answer some. Por ejemplo, ve donde dice yes, no questions and short answers, abajito. Mm-hmm. Angelica, estamos en page 141, okay? 141, hasta el final, all the way back to the, hasta el final del textbook, okay? Okay. Hasta el final? All the way back. Look for page 141. 141. 141, 141, that's where we are. So, actually, esta página son los reference. Aquí van a ver pasados, vocabulario, presentes. La parte de gramática va a estar siempre en esta parte de atrás del libro. ¿Ok? Y son como tablas de referencias para ustedes. Carmelita. ¿Yo copio la Carmelita? Yes, baby. Okay. Talking about, ¿te acuerdas? Yeah, thank you. All right, so page 141. Were you there? Yes. So we have yes and no question with the verb to be. If I ask you, am I a teacher? Your answer is yes. Yes, you are a teacher. Yes, you are a teacher. Exactly. So if you ask, are you a student? Your answer is yes, I am. Yes, I am. I am a student, okay? I am a student. So, para que sea más formal su inglés, mm-hmm. acostúmbrese a utilizar oraciones completas, okay? Mm-hmm. Una es el inglés informal, que yo sé, oh, yes, I am. Y está bien, no hay problema, ¿ya? Pero si ustedes se acostumbran a utilizar un inglés más formal, demuestra más cultura de parte de ustedes y mayor conocimiento y manejo del idioma, okay? Especialmente okay. en una entrevista de trabajo, cosas así, ¿ok? So, we're going to try to use siempre el formal English.
Okay, yo les voy a decir cómo lo pueden decir informal, pero siempre vamos a try to use formal English, okay? So, are we in class? Yes, estamos en clase. Are we in class? Yes, we're in class. No, we're not in class. Well, we are in class. Video call. Because we are virtual class. Es una clase virtual, pero estamos en clase, ¿ok? Right. So, lo que okay. quiero que vean es que en esa referencia, ¿cómo está el verbo y el sujeto? Right. So, the verb is are and the subject is you, right? El sujeto. Verb and subject, ¿correcto? So, de la misma manera, you have an answer cuando van a aplicarlo al revés. So, when you ask a question, y esto es very important, when you ask a question, siempre el verbo va a estar antes del sujeto. Okay? When you answer a question, siempre el sujeto va a estar antes y después el verbo. Fácil. Le voy a preguntar una cuestión, I'm asking a question. Am I? Yeah. What's the verb? You. No, what is the verb? Oh. En esta pregunta, am I, what is the verb? I. Am, very good, Angelica. What is the subject? I. Okay? So, the verb is el verbo to be, que para cuando es I, es am, right? So, eso se llaman conjugaciones. The verb to be tiene am, are, is, correct? So when it's singular, I ocupan am, okay? Cuando es singular, o sea, one person, ocupan is. Cuando es plural, ocupan are. Yes? Yes. So, again, in a question, you will have the verb and the subject. All right. Let's see, Fernando. Oh. I have the question. Are we in class? What is the verb? Are. And the subject? We. Perfect. Now, when you answer, it's the other way around. Okay? First goes the subject and then the verb. All right? So, for example, are we in class? Verb are, subject we. When you answer, yes, we, subject, are, verb. ¿Entienden eso? We are there. So, eso es, y eso, this applies to all questions y verbos y sujetos, okay? Es una básica estructura gramatical. En una pregunta siempre irá el verbo y después el sujeto. Okay. Cosa importante también, en English solamente hay un ending question mark. ¿Han visto que en español utilizamos el signo de interrogación de apertura y tienen al final de la oración el signo de interrogación cerrándola, ¿no? Sí. Yes. En inglés no. En inglés no existe un signo de interrogación de pregunta al principio. Existe solamente al final. Ay, ¿por qué no existirá? Porque gramaticalmente sabemos que si hay un verbo antepuesto a un sujeto, ya sabemos que es una pregunta. Ahí dice. ¿Make sense? ¿Tiene sentido eso o no? So, por eso es que en inglés no hay uno de apertura. ¿Ok? So, remember. Siempre el verbo, subject, question mark at the end. Verb, subject, question mark. Are we in class? Question mark. Okay. ¿Preguntas? So, no sé si van a alcanzar a ver, pero en inglés, esta no existe. En inglés, la única que existe es la del final. Okay.
el question mark. Y eso se llama un question mark. ¿Ok? All right. El signo de pregunta, Eli. El signo de interrogación. Uh-huh. Okay. Que en español tenemos dos. Uno al principio y uno al final, ¿verdad? Pero uh-huh. en inglés no. Solamente lo tienen al final. Y al final. ¿Sí? Uh-huh. Porque como ya les expliqué, cuando ustedes están leyendo y si ven que hay un verbo antes de un sujeto, ah, esto es una pregunta. No necesito poner un signo de interrogación. ¿Ok? All right. Hi, Miguel, ¿cómo vamos? Hi. First okay. 10 minutes. All right. So, let's go back to page, what is it? 7? 8. In your textbook? 8. 8? Okay, thank you. So let's look at number 2, practice. You see that? Okay. So here's what I want you to do. In your textbook, complete the sentences using his, her, or their. His, ¿para qué sujeto es? Para hombre. Men. Okay. Oh. So, one more moment. So entendimos el verbo to be. Ahora, igual también en la página, perdónenme, pero quédense ahí, no necesita que se vayan. En la página 142 van a ver lo que se llaman adjetivos de posesión, possessive adjectives. ¿Ok? So what this is, possessive adjectives, so un poses es de posesión que pertenece a ustedes. ¿Ok? Y ahí viene possessive, the possession, que it belongs to me. So if you look in, so we're in page 8, okay? Page 8. All right, so if you look at the question, you use what, your name. So, ven la diferencia entre cómo está escrito your y la contraction de you are? Yes. Can you tell the difference? Mm-hmm. Sí, when it's a contraction, tiene un apóstrofe. Mm-hmm. No se me pierdan acá. So, mira. If we are doing... So this is important. Hold on. Ya me perdí. ¿Dónde estamos? Okay, I need you to be in page 8. Okay? Page... 8. All right, page 8, please. I want you to see a difference. See what it says in page 8? Page 8. Everybody there? Yes. Y ven en lo primero donde dice what's your, que está en rojo. Yes. Right. What's your name? What's your name? So, ¿recuerdan cuando hablamos de contractions? ¿Cuáles eran los contractions? You are. ¿Qué es contraction? Cuando tú dices you are, ¿verdad? Y tienes contraction donde lo escribes you apostrophe, se llama esto. ¿Dónde está mi apóstrofe? Y lo escriben así. ¿Ya? ¿Sí? Contraction, cuando decía, en vez de decir I am, ustedes escribían I apóstrofe M. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se escribe apóstrofe? Apóstrofe quiere decir esto. Este ajá. símbolo es un apóstrofe. ¿Ok? So, cuando tú tienes los contractions, tienes you are, I am, tenías la otra contraction que vimos que en vez de decir he is, ¿verdad? Tú lo puedes escribir he, apóstrofe S, ¿right? Mm-hmm. Cuando dices she is, ¿cómo lo escribimos? She. She, apóstrofe S. Exactly, ¿right? So those are contractions. Cuando tú dices they are,
right? Lo escribes they, apostrophe. Actually, this is así. Okay? Right? So, esos son los apóstrofes. Y cuando dices we are, solamente pones we apostrophe, así, right? Okay. So, those are contractions. Ahora estamos hablando de los possessive adjectives, okay? Adjetivos que demuestran posesión, pertenencia, que es de ustedes. So, cuando yo te digo, what is your name? Okay. ¿Qué escribe? Right? What? Your name, right? Yes. So, ¿ves que esto es bien parecido a esto, right? Es la contraction. A la contraction. Pero son cosas diferentes, ¿ok? Este es el adjetivo de posesivo. Your name. Quiere decir tu nombre. ¿Ok? And you said, and you will be. So, and your answer will be, my name is Elias, right? So, el primero que tienes, what is your name? So, Angelica, what is your name? Angelica. No, what's the correct answer? My name is Angelica. There you go. Okay. Remember, we're using formal English, right? Okay. My name is Angelica. Chabelita. Yes. What is tu amigo que se... okay, no te digo quién. Okay. What is... Okay, what is Soto's name? ¿Cuál es el nombre del Soto? Miguel. His correct name answer, Miguel. Please. What is the correct answer? His name is Miguel. His name is Miguel, okay. Lo que yo no quiero que se confundan a la hora de escribir, okay, es entre una contraction, his, okay, de... ¿Por qué es? ¿Qué quiere decir esto? He is del verbo to be, right? Y no se me confundan con esto. So, he is. ¿Ok? So, cuando ustedes escriban el verbo to be, van a utilizar la apóstrofe, S. O cuando sea, esto es así. No sé si alguna vez se han percatado de eso o no. Sí. ¿No hay? So, let's go back to page. Eli, yes. But the boss they use for men or for I don't know. I confused for this. Okay, so his is boy. Okay. She. That is she is, right? Yes. Okay. So if you look at the possessive adjective for she is, actually it's her. Okay? Okay. Like if you have we are, and you said we're, right? Yes. The possessive adjective for is our house. Okay? Mm-hmm. There. El adjetivo positivo is there. Okay? Oh, yeah. Okay. Okay? Okay, I understand. You, right? Your, I va a decir, you know, my. Okay? So let's practice. Okay. As you speak, it will be a lot easier. So for example, if I said, what's your name? The answer is my name. My okay? name. So what is the possessive adjective? In the question is your. In the answer is my. Okay? So el adjetivo de posesión, ¿ya? Porque está demostrando pertenencia. Cuando te hago la pregunta, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? De igual manera, el adjetivo de pertenencia, de posesión en español es mi nombre es. ¿Ok? So, what is your name? My name is Elias.
What is his name? Her name, his name is Fernando. What's her name? Her name is Betsy. What are their names? Their names are Isabel and Isela. Yes? Do you understand that? Yes. All right. So now let's do some practice. Go to page 8. We're in page 8. Look at practice A. Page 8. So write complete the sentences. Use his, her, or their. So, señores, his es para qué? Macho o hembra? Macho. Her es para female, hembra. Right? Yeah. Señoritas, right? Y their, todos, right? Todos. Y nosotros, our. Very good, Betsy. Our, okay? So now, please complete this, okay? And you remember to use a pencil, please. The first one is already there, right? What is his name? So you see, hay una, there's an arrow there, right? Yeah. Right? So it's pointing to the guy, al muchacho, right? So that is what's his name. His first name is Alfred. So number two, it's pointing to what? To the lady, right? Mm-hmm. See? The arrow in number two is pointing to the lady. What? So write the answers there, please. What her first name? Mm-hmm. First name. Her first name is Sue. All right. El tercero, it's pointing to the boy. Okay? Mm-hmm. Okay? His first name is Tom, right? And the last one has a bracket. Esto es un bracket, ¿ve? It's pointing to everybody, right? What's their last name? So what's the answer there? There. Okay. There you are. Okay. All right, guys. So you should have in one, his, in two, her, in three, his, and in four, there. Okay. Yes. Now, let me show you this again. Formal, right? You said, ven aquí, we using lowercase. Remember lowercase? And here we're using capital H. Okay. Why lower and capital? Anybody knows why? Yeah. Porque aquí hay un lowercase y aquí hay un capital H. No, se la están complicando. Porque, señores, toda oración empieza con una mayúscula. ¿Verdad? Cuando empezamos una oración, empezamos con una mayúscula. ¿Okay? So, si lo pusieron con la chiquita, pongan la grande. Uy, qué feo se oye eso, perdón. Alright? So, every time you start a sentence, you have to use a capital letter. Okay? All right. Questions? No. Okay. So let's go to the, where are we? Talk with a partner. Okay. So, to be. What's his telephone number? So lo que vamos a hacer ahora es que escojan dos parejas ahí. ¿Ok? Y quiero que me hagan la pregunta del uno.
Okay. So actually, I'm gonna point it out. Vamos a ver. ¿A quién tenemos acá? Isabel Claudia. Okay. So, cuando diga la primera persona va a hacer la pregunta, la segunda persona va a hacer la respuesta, okay? So Isabel, hazme la pregunta del número 2 a Claudia y Claudia responde, por favor. Estamos okay. En el ejercicio B. No, ejercicio B, okay. What is her telephone number? Muy bien, Claudia. Her telephone number is 555-9847. Okay, very good. Miguel Fernando, number 3, please. What is telephone number? His telephone number is 555-2034. All right, perfect. Betsy and Isela, number 4. What's her telephone number? 703-588. Formal, please, a formal answer. Formal. So, Iselita, recuérdate que vamos a enfocarnos en utilizar inglés formal, ¿ok? Solo estaba viendo bien, pero la cosa es que tienes que contestar completo. Ok. Let's see. Betsy, yes. Can you repeat the question, please? What's her telephone number? My number is 358966. No. So she's asking you what's her phone number. Betsy, what are we in? What number are we in? Four. Her telephone number is... No, ¿en cuál estamos? No, wait. Don't give me the answer. ¿En cuál estamos? Perdón, me perdí. ¿En el 4 o 5? Which one are we in? Four. Okay. So, Iselita, the exercises, she's going to ask you, como, if she sees there's a girl, te hace la pregunta, what's her telephone number, right? Porque la foto de la niña de 5 es una chica, ¿no? So, tu respuesta, tienes que responder el número que está ahí, pero tienes que agregarle primero, is, there, there, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Vale. Escucha este ejemplo, Iselita. Vamos a hacer el 6, ¿ok? ¿Quién me falta? ¿Quién ha contribuido? Yo falto. Ok, Angélica, pregúntale a Fernando, por favor. Oh, no, Fernando ya lo hizo, a Rodolfo. Tu Angélica va a ver el número, el 6. Number 6. What? Sorry, what number? We're looking number at number 6, please. Number 6. Okay. What his telephone number? His telephone number is 558216. Repeat that because 55 what? 55. Five, okay. Repeat the number 555-8216. Okay, yeah. You only said 55. Okay, perfect. Good job. Thank you. Now, Betsy and Isela again. Do number 5, please. What her telephone number? My number is 555-6472. Okay. Bien y mal. ¿Cómo me dijiste? Repítela, por favor, ¿cuál fue la respuesta? De verdad no te digo bien. Five. No. El adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo que vas a utilizar? Possessive adjective. Which one will be? My number. No. Vale. Chicos. Yo soy el único que corrige, ¿ok? No. Y la única razón por qué les digo, porque si no vamos a perder más tiempo que todos ahí. Les agradezco, ¿ok? To make it a little bit faster, ¿ok? So, Iselita, el adjetivo positivo de her number is her, ¿ok? Uy, pobrecito, un perrito por ahí. So, the correct answer is, what's her number? Tu respuesta correcta es, her number is, porque cuando dices my, ¿quién es? Mío. Es tuyo, ¿verdad? Sí. Entonces, si te está preguntando el teléfono de ella, no el tuyo. Oh, ¿entiendes? Ok.
Porque te dijo, no te dijo what's your number, right? Sino que te dijo what's her number. So, her number porque es una chinita ahí en el 5, ¿no? ¿Ok? Y entonces tú vas a responder el teléfono de ella, no vas a decir my, sino que dirías her number, ¿correcto? ¿Entiendes? All right, let's try again. Betsy, one more time, please. Okay. What's her telephone number? Okay, so tienes que decir her telephone number is 555-6172, okay? Tú puedes contestar 555, pero si lo quieres hacer de una forma formal y correcta, es oraciones completas, which in this case would be her phone number is 555-6172. All right? Sure. Ya pasaron. Okay, ¿cómo vamos con el tiempo, niño? Se acabaron ya. Okay. On the website dearclickums.org, they say, level one questions can be answered using facts in the text or easily accessible information from other texts. They are fact-based. If it's Google a level one question, you can literally put your finger on the answer in the text. To find out more, look for the link in your Google Home or Google Assistant app. Sorry about that. Okay. So, last one. ¿Qué tenemos aquí? Ya hicimos esto. Nos falta la última página, ¿ok? Eso es sí. All right. I want you to, instead of listening, and again, I want volunteers, okay? So, who wants to do this? I need one for B, uno que sea A y uno que sea B. Aquí. ¿Quién va a leer todo lo que diga A? Me. Okay, who's going to read B? Me. All right, please start. Begin. Now? Yes, please. Okay, what is your name? My name is... ¿Mi nombre es Elías o lo que está aquí? No, read this. Read this. Okay. My name is Jennifer Kent. Only read, no? Only read. Yeah. Yes, read. Okay, sorry. What's your first name? I'm Jennifer. My first name is Jennifer. How do you spell that? A-E-N-N-Y-F-E-R. Sorry. Can you repeat again, please? No, 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 no me inventes. Yo voy a hacer la corrección después. Continúa. Okay, 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 ya continúa. Yeah. Yeah. Okay, okay, what are you last? Estoy activo, muchacho, está bueno. Okay, I continue. Okay, what is your last name? My last name. No me inventes, léame el B solamente ahí. Ken. K-E-N-T. Okay. So, Angeliquita, necesito que trabajes en tu alfabeto. Right? So, aquí te... Esta es J. E. Right? N. F. I. Esta me dijiste es Y. Es I. Y es la Y de yeso, right? I. I. F. E. R. Okay? E. R. So go back to unit one, welcome, remember? Y ahí está, you can listen to the alphabet. Okay? And I need you, everybody, please practice that, okay? It's very important, all right?
Sí. ¿Va a repetirlo, Elías? Yeah, you can do it again. So, okay. Let's see. Yes. Rodolfo, okay, yes. Vete al how do you spell that? They were members of Google at the start of doing it. But also part of massive nationwide transformation. Doing well. Dime, repíteme. Vete aquí a... Espérate, que tengo alguien atrás ahí que está... Ok, repetimos otra vez. So, repeat what he says. Let's do it again, please. One more time. Again? Okay. What is your... Sí, hay mucha bulla que está filtrando ahí. Alguien que está hablando en inglés atrás, por favor, se puede mirar. Okay. Thank you. Let's go. Okay. What is your name? Jennifer Penn. Sorry. What is your first name? My first name is Jennifer. How do you spell that? J-E-N-N-I-F-E-R. Okay. What's your last name? Kent. E-E-N-T. All right. So we need to practice the letters, okay? So the letter K, it's K. K. All right? So you need to practice, okay? Everybody needs to practice that, all right? Good job, good job. Now, let's look at the next exercise. Talk in a group and write your name. We're not going to do that. Is, you know, what I want is, do you understand first name and last name? For example, Isabel, first name Isabel, last name Ramos. Okay? Yeah. Nosotros latinos ocupamos cuatro nombres. First name, middle name, yeah, maiden name, y el otro. Actualmente yeah. Acá utilizan solamente first name, middle name, y el last name, un last name. Que a veces se convierte el last name del esposo o muchas esposas se quedan con su mismo apellido, no tienen por qué cambiárselo. Okay? So, por ejemplo, my name is José Elías Avendaño Saca. Aquí, my first name is Jose, my middle name is Elias, and my last name is Avendaño. Okay? So we all know that, right? First name, middle name, last name. All right? All right. So what I want you to do is the last. Let's see, Claudia and King Mas Miguel. Yes. Please read 3A. Claudia, you're A. Miguel, you're B. Okay. Good morning. Good morning. My name is Anne Gray. What's your name? Kate Harris. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. So let's look at, now let's try, who else? Isela, Chabelita. Isela, okay. You will be A. Chabelita, you are B. The middle one, the medio, la segunda, ¿no? Okay. 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 ¿Cuál es? This is... Hey, este, en el página, en la de en medio. Hi, my name is Peter. Okay. ¿Y eso yo? Okay. Ah. Go ahead, please. Hi, my name is Peter.
Hey, my name is Alan. Nice to meet you. No. Hey, so okay. Iselita, tú eres A, y tú, Chabelita, solo me lees B, okay? Okay. Let's try again, that's okay. Hi, my name is Peter. Hey, my name is Alan. Contest ahora Iselita A. Nice to meet you, Alan. Nice to meet you too, Peter. Okay, very good. So some people have two first names, okay? So you have the first name and the middle name. Jose Elias. First Jose, Elias, middle name. Me, I go by my middle name. La mayoría de gente, they go by their first name, I go by my middle name. Elias. Y mi nombre artístico, Eli. All right? Okay, muchachos. So tomorrow we're going to go on lesson C, okay? But for now, let's see. Nos pasamos un poquito de la clase. ¿Tienen 10 minutos más para hacer una practiquita aquí rapidito? Well, if you have to go, it's okay. We're still going to do this one last practice. Please remember the workbook. Everybody has their workbook, ¿verdad? Yes, I have it. Okay, entonces, I don't have to tell you to do it, yeah? Señores, cada lección, okay? Vayan al workbook. All right, so go to page, in the workbook, page 2. Page 2. Oops, okay. Okay, page 2, right? Yes. Todo esto, by the way, the alphabet and page 3, ya tendría que estar lleno. Okay. Mm-hmm. Igual, page 4, donde dice numbers. Yes. And page 5, days of the month. So page 2, 3, 4, and 5, who finished it? Me. ¿Quién la hizo? De la 2 a la 5. Me. Wow, ¿quién más? Me. Bien. Wow. One question. Okay. Elias. What's the question? The number 2, the letter B, is, he said listen. What is listen? Okay. Good question. All right. So let me show you my screen. One second. All right. Vamos a ver. ¿Ven la pantalla toda? Yes, right? Mm-hmm. Uh-huh. Se van a ir al Dropbox en realidad. Hold on. So, si ustedes se van acá en su trozo en el teléfono, ¿eh? English Class Student, ¿verdad? Okay. English Class Ventures, ¿verdad? Entran en Ventures, ¿no? Welcome unit. Audio workbook. Okay. Files.
¿Ok? Y ahí está el track 2 del Welcome Unit para el Exercise 2B, que es el que está en la página 3 que me están preguntando. Ok, thank you. ¿Yo lo ves, Claudita? Yes, so, guys, you. Esta es la manera como está el format de esto, ¿ok? So, siempre van a encontrar... Recuerden, siempre se van a English class. Let me go back and make sure you understand this. This is very important. So, English class, ¿verdad? Ventures 1. So, next, primero Dios, en dos meses, tres meses, van a tener aquí el Ventures 2, ¿right? Yes. Porque va a ser el nuevo curso que estamos tomando, ¿no? So, Ventures 1 is the first textbook that we're using right now. So, entran a Ventures 1 y luego se van a buscar el unit que estamos haciendo. So, ese era Welcome Unit. Y ahí van a encontrar los audios del textbook, ¿verdad? Que sería los audios de este, ¿no? Del textbook. Y aquí mismo está el otro folder, que son los audios del workbook. Yes. Yes. ¿Preguntas de eso? So, y al final después van a encontrar aquí, si se van a video, van a ver la grabación de la clase. Okay. Quiere decir que más tarde yo voy a subir esta clase y cuando se vayan aquí a Unit 1 estamos, ¿correcto? Right now, yes? Yes. Aquí van a ver el audio del textbook y aquí están los audios del workbook. ¿Ok? So, por ejemplo, en la página, váyanse en el workbook a la página 7. Workbook, página 7. ¿Ya están ahí? Sí. Yes. Ven que ahí está el icono de los audífonos, ¿right? En el 4. On the 4, yes. Y ahí dice track 3. ¿Yes? Yes. So quiere decir que ustedes se van a ir a Unit 1, Audio Workbook, ¿ok? Y ahí está, miren. ¿Ya? Page 7, track 3. Ok. ¿Yes? Yes. Ok. Ok. Igual manera, cuando estén en el workbook y vayan a donde hay otro audio. Ah, en la página 9, por ejemplo, ¿verdad? Den la vuelta a la página. Ahí está, miren. Track 4, ¿ok? Page 9, Unit 1. Okay. Yes? Nice. All right. So, lo que pasa que si no lo hacen a diario o lo que sea, se les va a acumular un montón y va a ser más difícil. ¿Ok? So, si hicieron lo del workbook, los felicito. Very proud of you all. Very, very proud. Créanme que me motiva a mí, porque así como ustedes le están metiendo tiempo, pues yo igual le meto tiempo a preparar las clases y todo esto, y me hace sentirme muy bien. Así que les agradezco, por favor. Vi, por cierto, que hubieron como 50 gentes que vieron la clase, right? Que se fueron a ver el link que les mandé de la clase grabada. That's very good. Igual siempre pueden ir ahí atrás a review, revisar y lo que sea. ¿Ok? So ahora, lo que les estaba diciendo es de que solamente porque yo no les dije hagan la tarea, siempre hay una tarea. Siempre hay algo que ustedes puedan trabajar en esto. Si ustedes se van nuevamente a su workbook, después de cada lesson, el workbook va acompañado, ¿ves? Que tiene en la página 5, perdón, 6, está lesson A. Right? Está la página 7 también, lo que hicimos. Y en la página 8 está la lesson B. Entonces, la manera como está hecho es que hay una página o dos paginitas, pues, por lección. ¿Right?
So, después de que tuvimos la clase, ustedes siempre pueden ir a hacer esto aquí y revisarlo. All right? Un repaso. Correcto. El compromiso que ustedes tienen conmigo es que para el otro martes tienen que haber terminado todo lo de la lección, todo lo de la unidad, ¿ok? Pero si ustedes ven o leen, significa que para el otro martes tenemos que haber terminado las 6, 7, página 8, página 9, página 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Right? Yes. So, that's next Tuesday, porque next Tuesday, el próximo martes, vamos a empezar a ver unit 2. ¿Ok? Recuérdense que martes, miércoles y jueves tenemos clase. Okay. Cada semana es una unidad. Uh-huh. So ahora vimos, martes fue nuestra primera clase, la unidad 1, vamos a ver la A y la B. Uh-huh. Dos lecciones. Mañana, miércoles, vamos a ver otras dos, o sea, la C y la D. Yeah. Y el jueves, la E y la F. Right? Yeah. Luego descansamos, lo que sea. El siguiente martes vamos a ver la unidad 2. Para el siguiente martes, definitivamente, ustedes ya tuvieron que haber hecho todo lo del workbook de la unidad 1, ¿ok? Uh-huh. Y dos semanas después, o sea, cuando ya hemos visto la unidad 1 y la unidad 2, vamos a tener un quiz de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Ok? ¿Right? Ok. So, básicamente lo que les quiero decir con esto es de que yo sé que hay que hacer un tiempito, lo que sea, y vayan haciendo las tareas. ¿Ok? Ok. Yo creo que me voy a, definitivamente voy a entrar a las 9. Voy a abrir el meeting room a las 9 de la mañana para que yo les voy a mandar el link. Ya saben, de todas formas, no tengo que mandarles el link. Se los voy a mandar al principio, pero ya saben que lo único que tienen que hacer es, ¿se recuerdan el número que dijimos? El meeting ID. 864-2522-2434. ¿Ya? Eso es lo único que, lo que necesitan. ¿Ok? Abren el Zoom. Le va a preguntar cuál es join y le van a pedir el número. El número siempre va a ser 864-2522-2434. ¿Ok? Y a partir de mañana, a las 9 de la mañana, voy a hacer lo posible de abrir el meeting. Y si quieren discutir algo antes de la clase, dudas que tengan de la tarea o lo que sea, creo que podemos aprovechar esa hora para hacerlo antes de que empecemos la clase a las 10. Nuevamente es... es abierto, es una invitación abierta, el que pueda, bueno, el que no, pues that's okay. Ok. Y les recuerdo nuevamente, si quieren invitar a alguien, pues no hay ningún problema. Fernando, te felicito por haber incorporado a Betsy. Betsy, la felicito también por las ganas. Qué bonito que están haciendo esto en pareja y que se colaboren y que se apoyen mutuamente. De igual manera, si ustedes conocen a alguien de su iglesia, pariente de ustedes, alguien, y como ven, no tiene que estar acá. Puede estar en El Salvador, en México, Perú, lo que sea. De igual manera, yo les puedo mandar los archivos para que ellos los impriman en vez de, y que ellos hagan las copias directamente. ¿Ok? Solamente me hacen saber. Me mandan un mensaje de texto con el teléfono, el nombre y correo electrónico de la persona. Okay. ¿Algo más, jóvenes, por ahora? No. Muchas gracias, Elías. No. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Okay. I will see you tomorrow. Okay. At 9 a.m. or 10 a.m. Okay. Okay. And welcome to work. All right, guys. Thank you so much. Gracias. Gracias. See you. Bye. Bendiciones. Bye bye. Have a good day. Bye. Bye bye. Bye.